este día, ¿no? Nuevamente se presentó la neblina en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto debido a la humedad que existía en el ambiente. Afortunadamente no se registró lluvia. Así eran las condiciones en las cuales se manejaba en distintas avenidas de ingreso al área metropolitana. En la zona de carretera Tezistán, a la altura del Ángel Leaño, se registró este accidente de un camión de recolector de basura. También en Juan Pablo II, un camión de transporte público chocó contra una camioneta, afortunadamente sin personas lesionadas. En carretera Chapala, un choque múltiple generó también complicaciones viales. Una persona resultó lesionada. En la carretera Unión de San Antonio, un camión tipo pipa volcó y se reportó fuga de combustible. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, solo los trabajos que realizaron los bomberos para contener esa fuga. Una persona también en la barranca de Huentitán sufrió una caída, esto después de haber ido a correr a este lugar. Este día llegaron ya las primeras boletas para la consulta popular que se va a hacer para determinar si se enjuicia a expresidentes. Son alrededor de 6 millones de boletas las que han llegado al estado de Jalisco. Trae por el suelo 001 al 8000, cada caja trae 8000 200. Saca todo. Aquí empieza. Folio 001. Cada bloque trae 100. ¿Viste? ¿Puedes hacer la mitad? ¿Serio? ¿Viste? ¿Se lo puedes poner por aquí? Sí. ¿Puede quedar parado? ¿Perdón? No, ahí lo pueden observar. Sí, sí, perfectamente. Sí, sin problema, ¿eh? Estas serán las boletas que se estarán entregando para la consulta popular. Voy a abrir para que se vean los dos tantos versos como para ver. Échale, échale. Tuvo que verlo. Estas serán las urnas que se van a utilizar. El transporte público sigue estando como el principal factor de los contagios de COVID en Guadalajara. Estos municipios inician con la vacunación de 30 a 39 años. Se puede registrar exclusivamente con el nivel federal y llevar su identificación y su CURP, y de esta manera podrá ser vacunado. Estas son las medidas sanitarias que están de alguna manera implementadas en el área metropolitana de Guadalajara. Se llevaron a cabo los honores al policía caído en cumplimiento de su deber en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. Fueron acompañados también por elementos de la corporación y familiares. También estuvo la autoridad de la comisaría despidiendo a este policía caído.
El deporte. Me han preguntado un buen por las camas y a ver, ahí les va. Un cama tour. Levantamos y tenemos el colchón y la base. ¡Ah! Nada. Estas son las noches del mate de glamour. Esta es la frase del día. Gracias por su atención.